Ada. How are you? Hola, hola. Can you hear me? ¿Me escucha? Hola, good night. Hi, good Hello. evening. Miren, tengo problemas con el internet. I have issues with my internet, and that's why I couldn't connect. Así que no me pude conectar antes porque en serio tengo un internet súper malo. It's raining here. Aquí está lloviendo. So, lo que voy a hacer es apagar la cámara para presentarles la pantalla y si no, me saca Zoom, ¿ok? Porfa, please comprehend that, ¿ok? No se vayan a sentir como que, ay, la teacher, no. Es el problema de internet, ¿ok? I am having issues, estoy teniendo problemas con el internet. ¿Me acuerdan a dónde íbamos? Con syllable stress, ¿verdad? ¿Ya? Where were we? ¿A dónde nos quedamos ayer, pues? Si terminamos esta parte, esta la terminamos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? And then, ¿me escuchan? Can you hear me? ¿Ya? Yeah? Ok. Bueno, solo Sí, esa la a terminamos. Edison lo veo ahí como que sí me escucha, ¿ok? Entonces, nos quedamos en syllable stress, ¿ok? ¿Qué era un stress? No sé si se los mencioné ayer. ¿Alguien sabe? Todavía no. Ok, no problem. Ok, y entiendo que los demás no pueden encender la cámara porque a mí me saca Zoom. Ok, tengo un internet súper malo because it's raining, como está lloviendo, ni modo. Así que, porfa, pay attention, pongamos atención. ¿Qué es un stress? ¿Alguien sabe? No, ok. El estrés es que no tengo internet, que no me puedo conectar, que no sé qué contestar, que no tengo dinero y tengo que pagar. Eso es un estrés, no les causa eso a ustedes. Ok. Pero el estrés aquí en inglés significa donde yo pongo la tilde o el acento, hablando en español. Ok. When we're talking in Spanish, le ponemos tilde o el acento, ¿ok? Y es donde va la mayor fuerza de. Vos. Ok, por ejemplo, si digo canción, ¿a dónde va? Where is that sound? Where is the stress o la tilde o el acento? Oh. En on, la segunda sílaba, ¿ok? Si yo digo. Ada, ¿digo Ada o digo Ada? Ada. ¿A dónde va el primer acento entonces, Ada? No tiene acento. No, pues sí, pero ¿dónde se, pero se pronuncia? Perdón. Glenda, ¿digo Glenda o digo Glenda? Good evening, I'm sorry, Ok, ¿a dónde le pone el mayor énfasis a su nombre? No lleva ni tilde, ni Vilma tampoco, ni Mario tampoco, y todas las palabras que son agudas sí se pronuncian con tilde, se les pone. Yo sé que no lleva, pero ¿a dónde se pronuncia más fuerte? ¿Glenda o Glenda? Glenda. En el principio, Al principio, ¿es Mario o Mario? Mario, ¿Cuál es la sílaba más fuerte? Ma, Vaya, va en la primera. sí, En primera la primera sílaba. sílaba. Entonces, ¿a dónde va? En A.
¿Primera o segunda? Esa es la pregunta. En la primera, perdón. Y lleva tilde, ¿verdad que no? Ni en inglés llevan no. Tilde las palabras, ¿ok? Tampoco. Edenilson. No se escucharía raro decir Edenilson. ¿Verdad que sí? Entonces, la palabra Edenilson, ¿a dónde la lleva? Si son cuatro sílabas. Edenilson. Una, dos, tres o cuatro. Edenilson. ¿Ven que se le corta Edenilson? Porque igual, yo para eso mejor no pongo la cámara porque se me va a cortar. Entonces no quiero estar repitiendo porque ya estuve así y me duele hasta la garganta de estar repitiendo. ¡Ajá! ¿Dónde va Edenilson? ¿Cuál es la sílaba más fuerte? Nadie sabe. ¿Me escuchan o no? Sí, la tercera. La Nilsson. Tercera, ¿verdad? Edenilson. Ok, ahí va. ¿Digo Sara o digo Sara? Sara. ¿A dónde va? En la primera. Vaya. ¿Francisco o Francisco? ¿A dónde la lleva? Sí. En la segunda, ¿verdad? Entonces, eso es el estrés, ¿ok? No es que me estreso porque no tengo internet, sino que es porque menciono la sílaba más fuerte, ¿ok? Vaya, entonces veamos el video y me van a decir, ahorita vamos a ver los números y me dicen a dónde va el estrés de cada uno. Me avisan, if you can hear, okay? Si oye. Can you hear? Rules on how to stress syllables. Yes. And we will learn how hear? These rules are essential in order to convey yeah. Meaning. Okay, vaya pues. Hi everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, please not consonants. Guys. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40. 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. So, guys, tell me,
What is it the pronunciation? ¿Qué entendieron del video? Your two stresses. ¿Que no pueden haber dos acentos en, o dos entonaciones en una sola palabra? Okay. Thank you, Glenda. Okay. Aquí vemos entonces, here we have los números, right? Nos vamos a ir a los primeros. Ejemplos que vimos de los números, ¿ok? Para que los aprendamos mejor, ¿ok? Here they are. Si ustedes ven, we have zero. ¿Cómo se decía cero? Parte de zero. Oh. Oh, thank you, Alina. Ok. Entonces, then 11 and 12. 11 es el 11 y el 12, right? 12. Vaya. Si yo quiero decir 13, ¿cómo se decía? 13. 13. Ahí está. 13, 11 and 12. Ya aprendimos los números del 1 al 10. Así que 13. ¿Qué ven de familiar aquí? Como three, casi como TH, ¿sí? Un poquito diferente. Three. Pero comienza con TH. Y digo, 13. Everybody repeat, 13. 13. Ok. Pero si quiero decir 14, digo 14. Ok. Le agrego el teen y le pongo mayor énfasis al teen. Ok. ¿Y qué significa el teen? Todas las personas menores de 20 podríamos generalizar que son adolescentes, ¿verdad? Entonces el teen es el menos de 20. ¿A dónde ponemos el énfasis? O el stress. Teen. En el teen, muy bien. Fifth. Otro que cambia también. Fifth. Teen. No se dice 15, se dice 15. 15, ¿verdad? Ok. Ahora, del 6 al 9, le vamos a agregar solo teen, ¿ok? 6. Teen. 16. 7. Teen. 16. 18. 18. 18. Y pongámosle más énfasis al teen, ¿ok? 19. 19. Vaya. Ahora regresamos al 20, ok. 20 ya no es 12, ¿vea? Créanme que a mis alumnos, los chiquitos, los niños me decían 12, no, eso es 20, ok. 20. Y comienzo a contar del 1 al 9. 20, 21. 23, 24, 25, 26, 27 es entonces el 27. Okay. 28. 28. 29. Ok. Y llegó al 30. Miren.
¿Todos están viendo? Is everybody watching right now? ¿Todos están viendo my screen? Sí. Ok, miren, el 13, le quito el teen y le pongo la Y. O sea, digo 30. O 30, también como lo dijo Elena, ¿ok? 30 o 30. ¿Ok? ¿Se parecen o no se parecen? 13 y le pongo tilde al teen. Entonces, ¿cuánto es 32? 32. 32, ok. 33. 33. 34. 34. 34. 39. 39. 9. Ok. Después del 30, ¿cómo se dice 30? 30. No. Esperen, voy a encender la cámara solo por un momento, ¿ok? Todos haciendo ese sonido, ¿ok? There. 13. 13. 30. 13. ¿Ok? ¿A dónde va la mayor fuerza de voz? Digo 30, ¿a dónde va? 13. Al inicio, ¿ok? Pero si digo 13, ¿a dónde va? ¿Primera o segunda sílaba? En la segunda. En la segunda. Entonces, para 30, lo pongo en la... Primera. Primera. Ok, 14 o 40. ¿Cuál es la diferencia de 14 a 40? El teen, o sea, que aquí va en la segunda y el 40 va en la primera. Primera, exacto. Ok, 15. Esto es 15, pero si digo 50. ¿Otra vez? ¿Again? 50, ok, 50, ok, lo lleva en la primera, esa la lleva en la segunda, ok, 16 y 60, se escuchan casi lo mismo, ¿verdad? 16, ajá, pero el otro le hago más énfasis al 60, ok, porque al final 60. El teen la gente a veces no lo pronuncia tan fuerte, entonces dicen 16, pero es 16. 16. 16. La segunda 16. Sílaba. Y 60 se dice entonces 60. 60. 60. A eso nos referimos con el stress. Ok. Stress. 70. 70. 70. Ok. Muy bien. 70 es 70. 70. Después de la 70. N. Después de la N, la T en general, los gringos lo pronuncian, no los británicos, pero ellos dicen 70, ¿ok? La T es muda, ¿ok? Dicen 70, ¿ok? 70. ¿Y cómo se dice 17? 17. 17. Le ponemos el gran énfasis al team, ¿verdad? Sí. Ok, 18. How do you say 18? 18. ¿A dónde va la sílaba? Fuerte. Segunda. 18. ¿Verdad? Todos van en el teen, ¿ok? Pero si digo 80. 80. 80. ¿Y cómo? ¿Quién dijo 80? Yo. ¿Verdad? Así se dice. Los gringos no dicen 80. Dicen 80 los británicos. Los gringos dicen 80. ¿Ok? La T también, los gringos la pronuncian como una H. R. Como una R. ¿Ok?
80. 90. 90. 90. Pueden decir 90 o pueden decir con una R. 90. 90. Muy bien. ¿Y 19? 19. 19. No, 19. Póngale 19. El énfasis en la teen, ¿ok? Póngale 19. Tilde ahí. Ok. 19. Y ahí vamos, ¿ok? Si digo 41, solo le agrego esos números. 41, 42, 42. 43. 43. Sigamos. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Y después llego al 50. ¿Cómo se decía 50? Como parecido al 15. 50. Ok, contemos del 50 al 60. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Entonces 60 y 60 sería 50-10. No. No, ¿verdad? 60. Sería entonces, sí, 60. Sí, exacto. Contemos del 60 al 69, ¿ok? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, y llegó al 70. No, 50-10, ¿verdad? Sería entonces 70. Ok. 71, 72. Continuamos. 73, 74, 75, 77, 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 77
Exactly, 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 exactly. Entonces, después del 100 comienzo otra vez, solo le agrego el 100 o 100 y comienzo a contar otra vez. Ok, y no 100, 0, ahí sí no. Ok, no. Comienzo con el 100. ¿Cuánto es entonces 117? 117. Thank you, Glenda. 117. No son 170. Imagínense que me digan, te mando 170 en lugar de decirme, te mando 117 dólares. Chica. Y el que me da el dinero que me mandan, supuestamente me mandan 170, pero me mandan 117. ¿Qué va a pasar? Me están robando, voy a decir, ¿verdad? Entonces, acuérdense, el T y el T, ¿verdad? ¿170? 180. Muy bien. So, 182. 19. El team, team es 19, ¿ok? Y después llego al 200, ¿ok? Entonces es 2, solo al leer el 2. 100. 300. 400. 500. 501. Ya ven, ya van a poder contar hasta 1000 por lo menos, ok, o más de 1000. Ok, entonces llego a 900. How much is that? 900. Muy bien, Carla. 900. 999. Entonces 999. Vaya, y después llego a 1000, ok. Aquí no está, pero se los escribo por ahí. No, chicos, ahorita todos podríamos estar con la cámara apagada, pero yo entiendo porque el internet sí que está malísimo. Entonces es 1 o, ¿cómo decíamos? 100. 100. O si no decíamos 100. Ok. Entonces para 1000 decimos 1 o a 1000. Ok. Perdón, Eliana, solo a usted se lo mandé. Pero ¿cómo se dice entonces 1000? How do you say 1000? 1000. 101. Perdón, 1001. 1001. Exactly. Y si yo digo 1999. 1099. Muy bien. Okay, super. Ok, 1099, eso es 1999, ok. Y como ustedes son tan lindos y súper inteligentes y súper rápido, guess what, ok. Le voy a decir entonces cómo se dicen las fechas. ¿Se han fijado de que nosotros decimos
Yo nací en el 84. Hasta pena me da, porque aquí, bueno, yo no sé si todos, alguien más nació después del 2000. Yo soy del 84, teacher. Oh, me too, Carla, ¿verdad? Entonces le voy a decir cómo se dice 1984. Ok, cuando hablamos de las fechas, ahí sí hay excepciones, ok, porque yo puedo decir, ok, tengo $1,999, quisiera, pero no, ¿verdad? Entonces, en lugar, ¿se han fijado de que aquí en el país, si usted declara o le mandan más de $1,000, nunca me ha pasado, pero he escuchado la ley, le cobran la renta o no sé qué, le cobran como comisión, ¿sí o no? Sí. Así he escuchado, ¿verdad? Yo nunca he recibido más. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, no me paso del 999 y ya no pongo 1,000, pongo 999. ¿Cuánto era 999? 900. ¿Verdad? Ok. Pero si yo digo, oh, me mandaron $1,999. A thousand? A thousand 99. No. Ahí me dicen 1,099. A thousand? 900. 1,900. Ponga el 900. A 1,900 en 99. Muy bien. Vaya. Pero no decimos así cuando estamos hablando de fechas, ¿ok? De años, ¿ok? Así como digo, ok, yo nací, como dice Carla, en el 84, ¿okay? ¿Ok? Ahí vamos a decir los números en dos cifras. 1,900, o sea, pongo el 19 por un lado y pongo el 84 por el otro. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? 1984. Exactamente. Ok. Entonces, yo diría así. Yo nací en 1984. Si yo hablo de mi fecha de cumpleaños o de años, entonces yo lo divido en dos, ¿ok? Ya digo 1984. Ok, ¿quién más nació? Vamos a ver, le voy a preguntar. Ada, when were you born? ¿Cuándo nació usted? El año, ¿ok? 1988. Ok, como mi hermana. Ok, en el 88, 1988. Sí. Pero ya no digo... Sí. 1,989. Digo simplemente 1,989. O 1,988, como ella nació, ¿ok? Lo digo en dos cifras. ¿Ok? 2020. ¿Cómo se decía 2,000? 2020. Vaya, hoy digámoslo de mitad y mitad. 2020. ¡Aplauso! Así se dice, 2020. Pueden decir 2020 o pueden decir 2020. ¿Ok? ¿En qué años estamos ahorita? 2023. No, pero puedo decir 2023, ¿verdad? Pero 2023. Sí, para los años normalmente podemos decir en dos cifras. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Any doubt. Okay. ¿Verdad que es tan fácil en los números? Súper, sí, ¿verdad? Súper fáciles. Ok. Continuamos. Let's continue. Entonces, por eso se fijan de que es un tema de syllable stress. ¿A dónde es que pongo el mayor énfasis de la
sílaba, ¿ok? Syllable stress. Como quien dice la tilde, el acento, stress. ¿Qué significa stress? Nunca lo he buscado, por cierto. Pero vamos a buscar esta palabra. Y stress, aparte de que cuando nos estresamos y nos duele todo, porque estamos estresados, ¿ok? Significa stress, esfuerzo o acento. Miren, si estamos hablando ya de acento ortográfico, entonces le decimos ya no es estrés, esfuerzo, insistencia, sino que es acento, ¿ok? Acento. Ya no solo es insistencia o un esfuerzo o énfasis. Stress. ¿Okay? Stress. Por eso es que les he recomendado este diccionario. Porque aquí, si se fijan, lo primero que yo buscara, estrés. ¡Ay, el estrés que yo tengo! El estrés porque, ¡ay, mi trabajo es pesado! ¡Ay, porque no entiendo inglés! No, ¿verdad? Aquí dice, vea, que eso es por presión o por demanda, ¿ok? O por un énfasis, ¿ok? Pero si yo ya quiero decir, no, ok, quiero buscar qué otra cosa significa. ¿Cómo se llama el diccionario? Hablando en fonética, es un acento, ¿verdad? ¿Ok? Vamos entonces, let's continue. In this class, you will become familiar with numbers from 1 to 103. Y ahora vamos a hablar como de nuestra edad, de la edad de mi mamá, de la edad de mi papá. Relatives means toda la familia, ¿ok? No solo family. Quizás el family sería más como papá, mamá y familia nuclear, ¿ok? Padre, madre e hijos, ¿verdad? Eso es como un family. Pero relatives ya hablamos de parientes, ¿verdad? Que el primo de mi prima de mi primo, eso es un relatives, ¿ok? Así que veamos ese, ¿no? Este video. Ok, let's watch this video. Y otra vez vamos a ir repitiendo para que nos recordemos. Y vamos a ver cómo es que hablamos. ¿Cómo preguntamos entonces, chicos? ¿Cuántos años tienes tú? ¿O tiene usted? How old are you? How old are you? Muy bien. ¿O cuántos tiene él? ¿Cuántos años? How old is he? ¿O how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Muy bien. Okay, veamos el video entonces. You'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Y aquí estamos practicando también los posesivos. Miren, ¿cuáles eran los posesivos que habíamos visto? Yo, aparte de el my, his, her, okay. Les enseñé dos más. ¿Cuáles eran? El de nosotros. We are. Our. 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 Ok. ¿Y el de ellos? Theirs. Muy bien. Vamos a ponerlos de nuevo. Our. Y se recuerdan que les dije como hour, que se pronuncia igual que una hora, ¿verdad? An hour. Okay. Una hora. Pero este no lleva H. Ese solo es our, pero se pronuncia igual. El de ellos es our. They. No, they es ellos. Their. Muy bien. Their. Y se pronuncia exactamente a esta otra palabra. ¿Qué significa este, pero con apóstrofe aquí? Se pronuncia igual, there, there. ¿Cuál es la diferencia? There are. Muy bien, estamos hablando de que ellos son, ¿verdad? De, no, perdón, me comí la Y. No se pronuncia la Y, entonces solo se pronuncia there are, ¿ok? Eso sí, they are, perdón, they are, ellos son. Y se pronuncia igual. El there con el there.
Obviamente, ¿y cómo creen que voy a diferenciar una de la otra? Por el contexto. Por ejemplo, ¿qué digo aquí? Ellos son nuestros amigos. Digo, they are. Ahí digo, they are, ¿verdad? ¿Cómo se decía contractado? They're. They're our friends. Ellos son nuestros amigos. Amigos. Ok. Pero si yo digo, ellos son sus amigos, entonces diría lo mismo, casi. O diría, ella es su amiga de ellos. Diría, she's la amiga de ellos. They friends. Otra vez sería entonces, ella es la amiga de ellos. So she's their friends. Ok, their, y después pongo. She's their friends. Their friends, ok. Ella es su amiga, pero de ellos. Ok. ¿Cómo se dice? Ella es la amiga de ella. She's. Por ejemplo, Elena tiene de mejor amiga a Glenda. Yo diría, a Elena es su mejor amiga. Yo estoy hablando de Glenda. Entonces, sería she's o Glenda is, ¿verdad? Is, Glenda is. Su amiga, de ella. Su mejor amiga. Su mejor amiga de ella. Glenda is her. Exactly, her friend. Ok, ella es la amiga de Mario. En lugar de decir que es Mario's friend, digo su amiga. Entonces digo, Glenda is. She's. His friend, ok. Ella es su amiga. Ok. Pero ¿de quién? De él. Ok. No, pero es que Glenda es mi amiga. Glenda is. My friend. My friend. Hey, Glenda es tu amiga. Your friend. Your friend. Glenda is your friend. Muy bien. Y si yo digo, Glenda y Ana son tus amigas. En lugar de decir Glenda y Ana, puedo decir they, ¿verdad? They are your friends. Are your, Mario, friends. Le pongo entonces la. Tus your amigas. Le pongo la S también, ¿verdad? Ellas son tus amigas. No cambia your porque es el mismo. ¿Se acuerdan que el sujeto you y you es lo mismo, singular o plural? Lo único que cambiamos es el nombre que le ponemos la. S. S. Muy bien. Ellas son nuestras o nuestros amigos. No importa. Nuestras o nuestros es lo mismo, ¿ok? They are my friends. Nuestras, perdón. Our friends. Y también le agrego la S. Son nuestras amigas. Ok. Vaya, vamos entonces a la siguiente parte y pongamos atención acá. A quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? Hi everyone. In this class you'll become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives. Do you hear, guys? ¿Escuchan? Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old.
What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 40, 50, 60, 50, 70, 60, 80, 70, 90, 80, 100, 101, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookaroo.com. Ya saben cuál es el sitio donde pueden escuchar on our discussion forums. Donde pueden escuchar, digamos, los audios que ustedes envían. Y ahí como que automáticamente les dicen, ok, lo hiciste bien o puedes, digamos, mejorar esta pronunciación. Ok, ¿cuál era el sitio web? No lo vi, no sé. Vamos a ver si aparece aquí. Y si no, discussion box aquí. 80. Pero... 90. 100. Bookaroo.com. 102. Free. Les enseñamos now is your turn to practice and record yourself on the website. Bookaroo.com. Okay. Ahí pueden practicar todo lo que quieran decir. Pongan Bookaroo.com. Okay. ¿Cómo se dice punto? Point. No. Dot. Sí, también se dice punto, pero cuando estamos hablando de, digamos, cosas relacionadas a la tecnología, entonces decimos that. That. Okay. Por ejemplo, www.walkaroo.com. ¿Ok? ¿Cómo se dice? That. That. That com, ¿ok? El point es como, hey, me diste en el punto, vos tenés el punto, sí sabes el punto, ese es el punto del que estoy hablando, ahí sí digo point. Okay. O alguna vez han ido a la feria, bueno, antes existía la feria internacional y decían el punto de encuentro, ¿sí? Sí. Ese era un punto. Ok, punto. Ok, pero no necesariamente de signos de puntuación. Ok, si yo ya hablo de signos de puntuación, ¿alguien sabe? No, teacher. Se dice period, así como cuando andamos el periodo y la regla que tanto detestamos, no sé si alguien la quiere, pero las mujeres no. Yo no. Entonces, ese es un punto también. ¿Ok? Cuando period, ¿quién la va a querer, verdad, Carla? Yo hasta quisiera que se me quitara ya. Ah, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Esperemos que sea pronto, ¿ok? El period, ¿ok? Everybody, periodo, no es periodo. Sorry, así se dice también, pero punto es el punto de... como punto y final, ¿verdad? Period. Okay, I don't want to talk to you, period, okay? Simplemente te digo, period. Yo no quiero hablar con vos y punto, okay? Ahí es el period, okay? ¿Sí? But what's the point? ¿Cuál es el punto, teacher? ¿De qué diablos está hablando? Ahí digo punto, okay?
si estoy hablando de algo relacionado a computadoras o tecnología, digo that. Muy bien. Es que mira, el correo, mi correo es vilmaalemán@no-se-qué.com. Ajá. ¿Cuál iría ahí? That, that. Point or period. That. That. Ok. ¿Alguien sabe cómo decir arroba? La arroba se dice at, ¿ok? Es que miren, ustedes son tan buzos que vamos súper avanzados. Créanme que con otros grupos nos quedamos como que... Ay, a ver cuándo avanzamos. ¿Ok? Sí, súper buzos. Felicidades, chicos. Y ni siquiera hay... Aquí está. Esa es la arroba. Y ni sé si se escribe con B o con V, pero esa se dice at. Ok, se los puse ahí en mayúscula. At. Ejemplo, digo. Ajá. Ey, no sabía esa opción, sin querer la puse. Ok. Correo electrónico, ok, my email is, oh, what's my email? Pregunto, what's your email? ¿Cuál es tu correo electrónico? Ok, vilmar.land, de Landa Verde, @, @, ok, pero eso dice @, ok. Entonces yo pongo, my email is vilma.land@ at. At, muy bien. At, que me cuesta sacarla a veces aquí. At Hotmail. Ya sé que Hotmail no existe, pero todavía tengo cuentas de Hotmail. Hotmail.com. Punto. That. Vilma.land@yahoo.hotmail.outlook, lo que sea, yahoo.com. ¿Ok? Okay. Vaya. .com. Muy bien. Pero el punto es, ¿cómo decir mi edad? ¿Ok? Vamos a ver. I'm gonna ask you some questions. Les voy a hacer un par de preguntitas acá. ¿Ok? Who is o whose? Si se fijan aquí, who is está contractado. Whose. ¿Cómo se dice? ¿Quién es? Who's that? Whose, ok. Ok, whose. Yo creo que ya está mejorando el internet. Ok, who's that? ¿Quién es ese? This is my brother. Ok, so, who is Emma's brother name? El hermano de Emma, el nombre del hermano de Emma. Who's Emma's brother name? He is my brother. Muy bien. El nombre. His, si comienzo his, ¿verdad? Como su nombre es. O puedo decir Emma's brother, ¿ok? Emma's brother. Si yo le pongo el apóstrofe, acuérdense que también eso significa el de no sé qué, ¿ok? Vilma's brother, el hermano de Vilma. Vilma's sister, la hermana de Vilma. Solo le pongo... A mi nombre le pongo la S y el apóstrofe más la S, ¿ok? Yo digo Eliana's brother, el hermano de Eliana, ¿ok? Si yo digo los padres de Eliana, se dice parents, ¿cómo lo diría? Eliana. Eliana's parents. Eliana's, apóstrofe más S, Eliana's parents. Ok, so what is his name? Or what is Emma's brother name? His name is James. His name is? James. James. Muy bien, ok. Ok.
How old is, en lugar de decir he, digo el nombre de Jim, ¿ok? How old is Jim, guys? ¿Cuántos años tiene Jim? He's 21 years old. Muy bien. Oh, 21 Jimmy years old. ¿Verdad? Jimmy is, o he is, 21 years old, ¿ok? Is he smart? Is he smart? Yes, he is. He is smart, ok. Sí, él smart. Es inteligente, ok. Who's Tammy? Ahora les pregunto quién es Tammy. Who's that? Ya preguntó, ella respondió. So, who's Tammy? My sister Tammy, she's yo no tengo ni una persona que se llame Tammy, Carla. Así que pensemos, ¿de quién es la hermana? No mía, ¿ok? ¿Quién es Tammy? Hermana de Jill. Who's Tammy? ¿Quién es Tammy? Tammy is... Tammy is sister. Sister. ¿De quién? De Emma. De Jill, ¿verdad? Jill, porque como Gilberto, digamos. Porque Emma le pregunta quién es esta. Y Jill dice que es su hermana. ¿Ok? Dice, es mi hermana. ¿Ok? Entonces, who is Tammy? Tammy is... Tammy is... La hermana de Jill. My sister. La hermana de Jill. Sisters. Al revés. Primero el nombre Jill, de la persona. Jill's sister. Muy bien. Aplauso. Excelente. Nada. ¿Ok? Oh, solo digo, oh, su hermana. Puedo decir, is, Tammy is his sister. La hermana de él. ¿Ok? His sister. Pero como aquí yo les pregunté de quién. ¿Ok? Estoy hablando de Jill. ¿Ok? How old? ¿Qué significa how old? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cuántos años, verdad? ¿O qué edad? Muy bien. ¿Qué edad es? How old is Tammy? Only 12. Tiene 11. She is. 21. ¿Verdad? She is. 12 years old. Ok. Aquí no dice 12 years old. Pero ustedes sí acuérdense de ocuparlo. Si no, yo sé que no es necesario. ¿Ok? It's not necessary. Pero cuando estamos aprendiendo, hay que practicar un poquito. ¿Ok? She's 12 years old. ¿Ok? Ella tiene... Is she the oldest? La mayor de todas. Is she the oldest of the family? Is she... No, she isn't. Muy bien. No, she isn't. No, she is not. ¿Ok? Is she the baby of the family? ¿Es la niña o la bebé o como la menor? De la familia. She is. Yes, she is. Yes, she is. Muy bien. ¿Ok? And how old is Jim? ¿Jimmy o Jim? Jim is 21 years old. ¡Yay! Jimmy tiene, aquí lo traducimos así, ¿verdad? O la edad de Jimmy es 21 años, ¿ok? 21. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta puedo hacer aquí? Whatever, ya no. Ok, así nos vamos a ir quedando. Yo sé que me conecté un poquitito tarde, pero bueno. Ustedes saben que al final siempre me quedo conectada hasta más tiempo de lo que sí. A veces es, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar acá. ¿Alguna duda, chicos? ¿Any doubt? No. Sí, no. No quiero avanzar mucho porque vamos a dejar el otro tema como a mediados, ¿verdad? Ya vimos entonces los números y cómo preguntar y decir la edad, ¿ok? Mis padres, imagínense que mis padres tienen, obviamente, my father is not alive, ya no vive mi papá. Pero si yo digo, por ejemplo, si son de la misma edad, ¿cómo diría mis padres tienen 50 años?
My parents. My parents are 40. Are 50. 50 years old. Muy years bien. Old. Pregúnteme, ¿cuántos años tiene tu mamá? Are 50 years old. Muy bien. Exactly. My parents, los dos. My parents are 50 years old. You mother? Otra vez, please repeat, Ada. How old is your mother? ¿Cuántos años tiene tu mamá? Muy bien, así se pregunta. How old is your mother? ¿Cuántos años tiene tu papá? How old is your father? No solo you, your, okay? How old is your father? Okay. Perfecto, chicos. Nos vemos el día de mañana entonces y bendiciones, ¿ok? See you tomorrow. See you later on, ¿ok? Take care. Good day.